Estamos de cacería. Como pueden ver, encontramos a toda la manada. Espero al menos poder matar a uno. Pero silencio, silencio. Que no se vayan a ir. No sé muy bien a quién darle. Si se fijan, está como atardeciendo, así que supongo que están preparándose para dormir. Lo ideal sería darle uno de los que ya está acostado. Pero siento que nada más me vea uno, van a salir corriendo todos. No, es que aquí no hay dónde esconderse. Me dan ganas de darle ese que está parado. Oh, no, no se paren, no se paren, no se paren. Siento que se van a ir. Ah, ni modo, dispárale. No le di, no le di, no le di, no le di. Qué tonto. Tenía toda la manada. 346 minutos más tarde. Quédate quieto. ¿Está del otro lado de la casa o está de este lado? Ahora sí. Para que sigas corriendo, animal. Piel de ciervo. Ahora sí. Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a mi canal, a un gameplay más, a un nuevo video de esta fantástica serie de Far Cry 3. En esta ocasión, sé que en el video anterior dije que íbamos a ir al aserradero, pero estaba viendo en el mapa, veamos el mapa, que el aserradero está en esta zona. Es una zona a la que no hemos desbloqueado aún, así que yo diría que lo mejor sería que en este video vayamos a desbloquear esta torre de radio, ataquemos este campamento ya que nos queda en el camino, así no nos interfiere cuando ataquemos al aserradero, y como extra atacar a esta zona, a este campamento de aquí, para así ya tener despejado toda esta zona. Si de fin es el único campamento enemigo que tenemos aquí, es en el único lugar donde aparecen enemigos por el momento. La zona roja es el enemigo donde aparece. O sea, media vez eliminemos a este campamento, podríamos ir a cazar cualquier animal aquí sin problema de que nos lleguen los enemigos. Así que siento que sería lo mejor, es lo que vamos a hacer en este video. No sé si atacar este campamento también. Eso ya vamos a ver, dependiendo de cómo vayamos de tiempo. Si se fijaron, o sea, estábamos cazando un ciervo porque lo que quería era crear una funda de arma más. Lo que tengo en mente es o llevar el arco, que en Far Cry 4, cuando yo lo jugué por mi cuenta, me encantaba usar el arco. Por alguna razón, cuando intenté jugar Far Cry 3, ya no fue lo mismo, como que no me pegué mucho, pero podría intentarlo de nuevo. Es una forma más práctica de hacer las misiones en modo sigilo, porque las flechas no generan sonido, básicamente. O también podríamos ir por el francotirador y equiparle un silenciador. Eso también sería muy efectivo. Es la forma en la que más básicamente juego yo. Pero vamos a hacer una pistolera de armas, como pueden ver, pistolera reforzada. Piel de ciervo tiene dos, necesita dos. Ya había cazado uno para que no tomara tanto tiempo. Incluso así se me fue la manada. Soy una desgracia de cazador. Hagámosla. Dice que para la pistolera de alta capacidad, para tener los cuatro, necesitamos piel de tiburón. Tenemos que matar dos tiburones. Eso va a ser un poco más complicado ya que es en el agua. Pero de momento con tres creo que vamos bastante bien. Creo que incluso un poco sobrados. Carteras. Esto también lo necesito porque cartera sencilla.
piel de cerdo, tienes dos, necesitas uno. He andado cazando cerdos también. Ahorita he andado cazando de todo, como que soy cazador, he andado. Porque ahora puedo llevar hasta $2,000, ¿entendió? Y solo podía llevar 1,000, y eso se dificulta un momento porque obtienes tantas cosas que tenés que dejar el dinero botado y no lo puedes recuperar de nuevo. Entonces, lo conveniente sería tener una cartera más grande. Para la cartera reforzada, lo que necesitaríamos sería cuero de casuario. No sé qué es un casuario. Creo que es un pájaro que sale como enemigo en este juego. En realidad, yo no lo conozco, nunca había oído esa clase de animal. Pero sí sé que es un pájaro, es como un avestruz, pero del trópico en vez de la sabana. Creo que es un avestruz, no sé dónde son. Pero el punto es que ya tenemos la cartera sencilla, ya podemos llevar $2,000, eso es bastante bueno. En mochila, esto también ya se me llenó en lo que he andado de cacería, se me llenó la mochila. Mochila reforzada, piel de tapir, necesitas 3, tengo 2. No, no, tengo 3, necesito 2. También he andado cazando de eso. Lleva hasta 48 objetos, démosle. Y de alta capacidad necesitaría piel de dingo. Los dingo todavía no sé dónde quedan, igual que los jabalí, aún no sé dónde quedan. Kit de jeringuillas. Kit de jeringuillas sencillo. Ni siquiera viejo, lo he dado un solo. Lleva hasta 5 jeringuillas en este estuche. Kit de jeringuillas reforzado. Piel de perro. Sí, aquí hay perros salvajes. Nos atacan también, son bastante crueles. Bolsas de munición, esto me interesa para poder llevar más munición porque se acaba bastante rápido. Pero necesito piel de jabalí, que aún no sé dónde están los jabalíes. También sería bueno, bolsa de explosivo, no, objetos lanzables, depósito para lanzallamas, mochila de cohete, eso no mucho. Carcaj de flecha, si decidimos llevar el arco, sería bueno incrementarlo. Para esto necesito piel de cabra, uno. Y puedo llevar 10 flechas. O sea, si conseguimos las flechas, el arco, me optaría por hacer este carcaj, pero de momento no sé, todavía no estoy seguro qué elegir. Bueno, la creación creo que solo lo teníamos. Vamos a hacer un viaje rápido. Primera misión va a ser atacar este campamento, entonces vamos a hacer un viaje rápido para acá. Ahí vamos a comprar munición. Y todavía no sé si comprar el arco o el francotirador. Es que no me acuerdo qué tan bien es el arco en este juego. Hay muchos juegos que utilizan arco, pero no estoy seguro. Subfusiles. El Scorpion. Lo tengo con silenciador. Lo vamos a poner en vez de este. Así no llevamos la 9 milímetros porque vamos a la guerra, ¿no? Tenemos que ir bien. Si se fijan, llevo un rifle de asalto, el STG-90, creo que. Sí, STG-90. Es este de aquí. Lo llevo con mira de punto rojo. Siento que es la mejor opción. Bien, de momento vamos a ir con la STG-90, con la AK-47 y con el... No, no me acuerdo qué era el otro. Pero una mini metralleta. Llevan 15 minutos de grabación. No sé cuánto le puede poner de gameplay del video. Pero veamos el mapa. Lo marcamos. Regresamos. ¿Dónde estaba el ala delta? Aquí está. Bien, nos lanzamos. Como pueden ver, vamos de noche. Espero que no se vea tan oscuro. Ah.
Es un poco lejos, así que creo que es la mejor opción ir así. Trataré de llegar, de caer un poco antes para que no haya problemas. Veo que hay enfrentamiento o no sé qué es esa cosa que traen. Ah, es la antena de radio. Tiene la luz para no chocar. Creo que ya vamos llegando. Bajemos un poco, bajemos. Baja, 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 baja. Baja, baja, baja. Está muy cerca. Uy. Tengo que aprender a aterrizar. Eso no fue un aterrizaje forzoso, fue un aterrizaje desastroso. A veces se queda trabado con nada. Bien, estas son nuestras armas. El STG con la mira roja, mira de punto rojo. Este es como una mini metralleta, pero con silenciador. Y la AK-47, que va a ser la de reserva por si se me acaban las balas, que se me pueden acabar en cualquier momento. Ya saben que lo ideal sería ir a por la alarma y que así no nos puedan descubrir. Ok. El campamento está justo ahí. Esto es una caída muy alta. No saltó, no saltó, me morí. Quería que saltara. Bueno, un completo fail. ¿Dónde estoy? Oh, creo que me dejó muy atrás. Sí, me dejó bien atrás. Oh, 20 minutos y todavía no hemos hecho ni la primera misión. Bueno, creo que no lo puedo dejar todo. No sé cómo voy a hacer, la verdad. Pero sí, es mejor hacer todo esto en este video y ya ir al siguiente video al aserradero. De hecho, como esta no es la principal principal, supongo que ya llegamos. Bien, ahí hay tres. Ese es el animal que les decía, el pájaro raro. Aquí está la bocina, significa que la señal, la alarma es esa, pero de aquí no le puedo dar. Está del otro lado. O como quisiera hacerle un zoom. Lo que quisiera fuera pegarle esa jaula para que se abra y así el animal atacaría a la gente. Pero es mentira, no lo voy a lograr. Se abrió. No. Sí, se abrió. ¿Qué pasa? ¡A la carga! Creo que me vieron. Muy bien. ¿Quieres seguir jugando al escondite? Sí, me vieron, me vieron. Tranquilo, solo echas un vistazo. Contra él. Estás a punto de conocer el dolor.
Ah, qué mal, qué mal, qué mal. Van a activar la alarma. Recarga, recarga. No tiene dónde esconderse. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡El perro, 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 perro! No te veo, no te veo, no te veo, no te veo. Ni siquiera he empezado. Adiós. Ah, no te veo. Ya te vi, ya te vi. Rápido. Rápido, 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 rápido. Muérete, muérete. Eso estuvo muy mal. Puesto liberado. No han sonado alarmas. Bueno, fue bueno. Pero muy mal ejecutado. Creo que tenía que darle por el frente. A estas cuerdas. Así que creo que aquí no me hubiera servido de mucho. Ok. Voy por los tesoros y nos vemos en un momento. Bien, ya obtuvimos todo lo que teníamos que haber obtenido de aquí. Ah, bueno, salté esto. Hoy sí, ya todo. Vamos a ir al mapa. Vamos a hacer una teletransportación a la guarida original, a la aldea de Almanaki. Como pueden ver, ya no hay punto rojo, ya no va a salir ningún enemigo por toda esta zona, lo que es muy bueno porque podemos ir de izquierda a derecha sin parar, sin ningún problema que nos vayan a atacar. Tenemos $959. Creo que nos alcanza para el arco. Accesorios compatibles, uno máximo. Mira de punto rojo y mira de francotirador. Vas a ir aquí en vez de la AK-47. Equipar. Ya está equipado. Mira de punto rojo 300 y mira francotirador 300. La de francotirador me gustaría porque la de francotirador tiene aumento, entonces me serviría. Pero igual 300 todavía no tengo eso. Ahora hay que salir de aquí. Esta misión básicamente va a ser para probar el arco. Mapa. Tenemos que ir hacia abajo. Vamos a ir a este campamento primero que nos queda en el camino. Después vamos a ir a esta torre de radio. Y si tengo ganas, hago esta. O hago esta y después la torre de radio. No sé, pero esto es lo que más me urge. Porque es lo que está cerca de la misión principal. Y ya en el siguiente video haríamos la misión principal. Pero vamos. Un auto y todo. Ok, mantén para coger una flecha, suelta para disparar, apuntar, R, cancelar disparo. Lo que quiero saber es cómo se apunta. La habré perdido. Supongo que sí. No me fijé si tenía caída o no. Supongo que con la práctica vamos a ir aprendiendo. Me imagino que tiene que tener caída la flecha. No creo que no tenga. Vamos por aquí. Yo fuera de cámaras me vine a meter este sector porque andaba cazando, andaba viendo qué podía hacer. Y a lo más entre aquí nos empezaron a atacar, así que es una zona bastante peligrosa. A ver cómo nos va.
Ahorita estamos a punto de entrar a la zona desconocida. Por cierto, yo voy bien tranquilo y no sé qué tan lejos está el campamento. Creo que es, Estaba bastante cerca el campamento. Dispara la jaula para liberar al animal. Si nadie se detecta, no se activará la alarma. Pues eso es lo que quería hacer la vez pasada y no me salió. Cámara. Tienen francotirador, tienen francotirador, tienen francotirador. Quítate, 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 quítate. No me había fijado que tenía un francotirador. No veo a nadie más. No creo que sean solo ellos tres. Si llego por esa parte de atrás, creo que puedo darle a la alarma. Y al francotirador me lo puedo echar desde ahí con el arco. El único inconveniente es que no sé qué tanto alcance tiene el francotirador. No sé si me va a ver que pase por aquí. De momento se supone que aquí no hay nadie. No vaya a ser. Ajá, dice que la alarma está por aquí. En serio, sería bueno tener mira en esta arma. Pues creo que no le di. Porque sigue activada. Ya veréis qué petardo. ¡Ay! ¡A la carga! No sé ni dónde. ¡Qué rayo! ¡Activaron la alarma! ¡Activaron la alarma! ¡Todo mal! Ok, desde aquí tengo mejor ángulo. Un tigre. El francotirador. Sería bueno quebrármelo el primero. Entonces por eso es que me vieron, porque estaban justo a la par. No sé si le voy a dar con esto. Funcionó. Sí, la deshabilité. No, el francotirador. Puedo subir más. Bien, ni modo. ¡Cómetela! ¡Los engolillos
juepuya. Ah, el francotirador tiene la culpa. Oh, ahí está. Tiro en la cabeza y ni lo veía. Sal, 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 sal. Ahora. Oh. Creo que se lo quedas tú. Levántate, levántate. A ver si te gusta esto. Ahí está. Oh. Bueno, el arco funcionó bastante bien para ser la primera vez. Él quería matarlos a ellos con el arco, pero estaban muy cerca. Puesto liberado, no han sonado alarmas, eso es bueno. El tigre hubiera sido bueno soltarlo. Creo que si hacemos otro campamento sería bueno intentar ese método. Y tendría que estar el francotirador por aquí. Ah, el que le di con la flecha lo maté, ¿no? Sí, aquí está. Bueno, al parecer las flechas matan de un solo tiro, no importa dónde el des. Ahí está el tigre. Bien, 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 bien. Eso estuvo bastante bien. Pero como no tengo la torre de radio, no puedo ver. No veo nada. Así que nuestra siguiente misión va a ser ir a la torre de radio. Y creo que sí, ya bastante tiempo voy jugando. 40 minutos. No sé qué tanto le vaya a quitar o no, por eso no quiero jugar tanto. Dependiendo cómo quede este video, voy a saber qué tanto puedo o qué tanto no puedo jugar en el siguiente. Aunque la misión del aserradero, creo que ese sí va a quedar solo él. O sea, un solo video solo para la misión del aserradero, porque hasta donde yo recuerdo, podía volverse bastante complicada. Miren la anterior con la del Medusa. Me eché como 40 minutos y para nada. O sea, solo eran 6 enemigos mal contados. Quiero munición. Recargar inventario. Sí. $27. No me alcanza para la mira. Ah, vamos a la torre de radio. Por lo menos no nos tendría que salir ningún enemigo de momento. Esto puede ir una vez y volverá a hacerlo. Por cierto, ahí el tigre está encerrado, pero lo podemos encontrar en libertad muy fácilmente. Y es muy difícil de matar. Vamos, vamos, sube, 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 sube. Uy, no, no te caigas. Todo mal. Todo muy mal. Oh, tomé la calle equivocada. Oh, creo que necesitábamos cabras, va. El arco, el arco. No, el arco. Ni por cerca, ¿no? Date cuenta. ¡Sí! ¡Oh! Piel de cabra. ¿Para qué era la piel de cabra? Aquí hay más cabras, no salieron huyendo. Siempre tiene que salir esto.
Sí, no estoy conectado, dale. Creación. Era para el carcaj. Carcaje de flechas. Piel de cara, tiene buena, necesita una. Ahora podemos llevar 10 flechas. El reforzado serían para 15 flechas. Y necesito una piel de tapir. De haber sabido hubiera cazado más la vez pasada. Y aquí, ¿qué? Ok, ya podemos llevar más flechas. Oh no, estas cosas son horribles. Espero que las pueda matar de un golpe. No. Vamos a desactivar la torre de radio. Bueno, a liberar, de hecho. Y de hecho esto me tendría que dar... Sube. Esto me tendría que dar un arma. Porque al liberar las torres de radio nos dan armas gratis. ¿Qué arma nos van a dar? Pues quién sabe. ¿Y por dónde es? ¿Espera qué? Se está trabando mucho. En situaciones donde no se tendría que trabar. Y eso creo que ya es más cosa del juego que de la computadora. Porque que se trabe así supongo que son más como bugs que otra cosa. Son altas estas torres. Bueno, en la vida real supongo que también son igual de altas. Más altas, de hecho. No, no sé. Lo que me encanta de este juego es eso, que te carga todo el mapa. O sea, cualquiera pensaría que por ser una computadora de pocos requisitos no podría cargarte todo eso. También tiene la ventaja de que es un juego lento. No lento me refiero de que sea aburrido, sino que lento en el sentido de que por más que corra, no tiene que cargar tanto mapa rápido. Porque digamos los juegos de carrera, eso sí tienen que cargar increíbles cantidades de mapa en segundos, porque con un segundo ya avanzaste un montón en un carro. Y estamos viendo la nueva zona. Ese es el aserradero, por eso no lo estoy mostrando. Va a ser el siguiente video. Completa torre de radio activada. Ok, ahora veamos mapa. ¿Qué tanto nos liberó? Bastante, bastante. Saben, yo quería ir a este, pero por lo visto está en el agua. Así que lo mejor sería venirse por aquí. Ir a la torre y después ir a esa misión. Y ya que el aserradero va a ser el siguiente, y todavía no hemos llegado ni a la hora de grabación, porque lo voy a editar bastante. Estoy pensando que no lo puedo dejar todo, sino que básicamente las partes más emocionantes. Lo que yo considero emocionante, no sé qué es esto. Este se conecta. Oh, aquí está el jabalí. Ahora no sé si ir a cazar jabalí, pues es que aquí hay enemigos. Y aquí salen tigres. Salen muchos tigres. Dos áreas de tigre, un área de dragón de Komodo, una de tapir. Podríamos ir por un tapir. Aquí salen pumas. Un tapir. No sé. No, mejor la cacería la voy a hacer fuera de cámara. Ahorita vamos a ir a hacer la otra torre de radio para que nos den otra arma.
Y se nos desbloquea más mapa. Así que vamos a hacer un viaje rápido aquí. Hemos ido 2 veces a la casa del buen doctor. El doctor de los hongos. Ya saben, los hongos felices. Bien, ya estamos aquí. ¡Arco gratis! No me lo pudiste dar antes, pa. Oh, imbécil. Ay, no me fijé que otra arma era gratis. Por cierto, me gustó el arco. Probablemente lo sigo ocupando en vez del francotirador. No tengo armas para... No tengo armas, no tengo dinero para comprar la mira del arco. Flecha. Sí, solo flecha gasté. Rifle francotirador. Ya tengo uno gratis. Podría probarlo ya que está gratis, ¿no? No hay accesorios disponibles para esta arma. Equipar entonces. Uy. O sea, que te voy a poner en vez de este. Un francotirador, un arco y un rifle de asalto. Vamos bien armados. Para ir a una torre de radio, vamos demasiado armados. Mapa. Bien, vamos a ir aquí. Lo ideal sería irnos en la ala delta de nuevo. Y la ala delta estaba... de este lado. Justo aquí. Y hasta nos queda en dirección. Estas partes son las que más disfruto de este juego. O sea, son medios de transporte poco comunes en los videojuegos. Yo no recuerdo haber jugado algún juego aparte de los Far Cry donde puedas ocupar a la Delta. En el Far Cry 4 incluso podías ocupar un tipo de helicóptero improvisionado, no sé, era bien raro el helicóptero. Era como personal, para una persona nada más. Y era bastante entretenido. También se podía jugar en... Bueno, este creo que también se puede jugar en cooperativo. Pero creo que es una historia aparte. Aquel se podía jugar en cooperativo, la historia original. Y podían interactuar los dos con la misma medio de transporte, por así decirlo. También tenía lo que es un traje para poder volar, no sé cómo se llama ese traje. Pero es como de paracaidismo. Sí, podría decirse que sí. No sé ni cómo explicarlo. Pero creo que ese traje también está aquí. No estoy seguro, no he terminado este juego por mi cuenta. Por eso estoy muy ilusionado de jugarlo con ustedes. Ok, aquí está la torre de radio y me voy a matar. Me voy a matar de verdad. No sé si me están disparando a mí o qué. Se oyen animales. Uy, sí se murió. ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! Si me voy explorando la isla, continuarás desde la torre de radio o punto o guarida más cercana. Y la... está muy lejos. Bueno, me puedo ir en este barco. Private Prosperity Transport Keep. ¡Oh! ¡Un tigre! Agarró feo el tigre. No tiene mayor aumento aparte del que ya tiene establecido. Sí le di, pero no se murió. No te muevas.
Ven, los tigres cuesta mucho matarlos. Se me fue. Se escapó el tigre. Ellos son los que hicieron la bulla. La cabra. No sabía muy bien. ¿Qué para empujar? Amigo mío. ¡Aue! Uy. Qué estúpido. Qué tonta forma de morir. Ahí está la lancha, ahí está la lancha. Sí. Vamos, que no se lleven la lancha de nuevo. Ok, ¿dónde está la torre? Este es un campamento, no me interesa ir al campamento en este momento. No los veo. Ahí está. No lo veo. Ya te vi. A ver qué me haces, maricón. Salí, pues. En la cabeza. No, no murió. Muérete. Ahí está. No, sube. Subiendo, sube. Esta es la única razón por la que no me gustan mucho los juegos en primera persona. Esos fallos de que traben con las cosas. No pasa en todos los juegos y no pasa siempre, pero últimamente en este juego me está pasando muy seguido. Tengo que saltar. ¿O puedo pasar? Sí, pasó. En la nada estoy pasando. Ve al aserradero, sí, algún día vamos a ir al aserradero. Ven, aquí tendría que poder subir, pero no subo. Hasta que salto y paso lo que sea que me esté evitando subir. Escalar. Sube. Aquí estás. Thank you.
solo miren esos graficazos de Play 3. No había cajita aquí, sí, ahí hay una. Yo sabía que había cajita. Punto de habilidad ganado. 4 de 18 torres de radio, menos que el mapa ya está mucho más grande, si solo son 18 torres. Este sector ya lo tenemos completamente desbloqueado, solo tendríamos que atacar a estos dos puestos, campamentos. Gasolina de la vista norte. Pero eso sería en otra ocasión, o lo hago fuera de cámara. No estoy seguro si siempre voy a hacer los campamentos dentro de cámara. Quizás sería lo más conveniente, no sé si ir a atacarlos ahorita, porque llevo más de una hora grabando. Recuerden que a la hora de editar eso, aunque ustedes no lo vean mucho, a mí me cuesta bastante editar, entre más tiempo juegue. Dejémoslo aquí. Así estamos cerca para empezar el siguiente video. Desbloquear guaridas liberando puestos. Lo bueno es que tenemos el viaje rápido, eso nos ahorra mucho tiempo, porque imagínense estar viajando así de cada rato, sería muy tedioso. Arma gratis en la tienda, 1887. Se ha desbloqueado un nuevo encargo de entrega. Algún día vamos a hacer esas misiones secundarias de encargo de entrega y cosas por el estilo. Y habilidades. Vamos a ver qué habilidades tenemos. Podemos subir 5. Ok. Tengo que conseguir esta y me va a desbloquear. Tirador de Fast Quest. Muerte desde arriba, este me interesa. Así que sí. Aprender esta habilidad, aceptar. Y aprender desde arriba. Sitúate sobre un enemigo y busca el indicador. Salta sobre él con espacio para ejecutarlo rápidamente. Obtendrás experiencia por 5 por cada bajo. Este es pulso firme. Pulsa mayúscula para estabilizar la mira un tiempo, 2 veces mayor al mirar por una telescópica. Sería bueno lo que hacemos con el francotirador, pero ya lo hace él solo. Jeringuilla concentrada, no me interesa mucho. El tiburón. Piel de hierro, se reduce el daño por explosión. Adrenalina, la barra de salud parcialmente perdida, se regenera en un 50%. Este sí me interesa. Aceptar. Y este, primeros auxilios mejorados. Sin medicina, mantén Q para realizar una cura de primeros auxilios y recuperar 2 unidades de salud. Este es muy útil. Con esto básicamente ya no tengo que andar haciendo jeringuillas, porque él solo se cura. Y una de la araña solo porque sí. Para el arrastre, esconde los cuerpos rápidamente tras una eliminación normal. Este sí me interesa. Prender esta habilidad. F para iniciar una eliminación normal. Mantén rápidamente S para empezar a arrastrar el cuerpo del enemigo. Usa el mouse para girarte al moverte hacia atrás. Suelta S para soltar el cuerpo. O sea, lo matamos y le damos hacia atrás de un solo. Probablemente lo descubramos en el próximo episodio. Si es que me acuerdo, vemos el tatuaje como quedó. 2 de tiburón, 1 de araña, 1 de grulla. Al final del telejuego supongo que vamos a tener todo el tatuaje completo. Y atrás. Vamos a salir para ver el tatuaje. Para despedir el video en condiciones y no aquí. Oh, ya un atardecer. Fuera bueno que apareciera el tigre de nuevo. Así me desquito el hecho de que se haya escapado. En verdad espero que el video te haya gustado. Siento que hemos avanzado bastante en este video. En este videojuego. Sé que fueron misiones secundarias prácticamente, pero sí es mejor ir con el mapa descubierto. Y al ir eliminando los campamentos, no tenés tanto el peligro de que te van a llegar por todos lados. Porque imagínate que casualmente estás atacando un campamento, o digamos el aserradero en este caso, y vas escapando y te encontrás una patrulla del campamento vecino. Entonces ya te empiezan a atacar esos y te obstaculizan el escape, te matan y perdés la misión. Así que lo mejor es ir desbloqueando todo de a poquito. Después de hacer la misión ya con el camino todo despejado, así si te toca huir, huís y ya. Y no hay ningún problema, porque hay misiones en las que sí se puede huir y hay misiones en las que tenés que matar a todos. Así que depende de tu forma de jugar. En verdad espero que el video te haya gustado. Si te gustó, ya sabes, dale like, suscríbete si no lo has hecho. Si ya lo hiciste, activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Y nos vemos en el siguiente gameplay.
Chao.